Hola, muy buenas, soy Tejairobi y estamos en un nuevo vídeo de GTA V. Esta vez vamos a hacer locuras, ya os lo digo. He estado investigando a ver qué se podía hacer, qué cosas locas se podían hacer con los mods menú. Y madre mía lo que se puede hacer. Increíble, de verdad, vais a flipar. He estado haciendo unas pruebas antes de empezar a grabar el vídeo. Y por eso, como veis, pues mi casa está un poco en llamas. Los bomberos están aquí dándole caña a ver si apagan mi casa. Porque de verdad, hombre, yo pago mis impuestos por algo, bomberos, apaguen mi casa. Pues bueno, como os digo, hoy vamos a ver locuras, pero locurones. Tengo aquí mi coche guardado en el garaje, pero tiene un pequeño detalle que yo creo que os va a gustar. Un pequeño detalle que os va a gustar bastante. Y es, ahí está, que viene con su rampa incorporada. Y la vamos a liar, pero vamos, no sabéis la que vamos a liar. Vamos a probar diferentes cosas, porque como os digo, ¡a volar! He estado... Dios, eso no me lo esperaba, tío. Ha sido a modo tanque. Como os digo, he estado probando y he estado investigando y se pueden hacer pues cosas muy chulas como estas, como ponerte una rampa en un coche y todos los coches que tienes delante, pues ya estáis viendo qué es lo que les pasa. A ver, el camión. Y ya os digo, estaba haciendo unas pruebas y yo creo que este vídeo os va a gustar, espero que os guste, vamos, porque... estaba haciendo las pruebas, como os digo, y yo me estaba descojonando yo solo porque ¡yeah! Ahí veis que es una pasada, o sea, cualquier coche que nos venga adelante. Bueno, a ver, con el camión hemos tenido un pequeño problema, pero no pasa nada, ¿verdad que no, camión? Es que es una locura, ya veréis luego más adelante, lo voy a incendiar para que salga con fuego y ya veréis, que es un locurón, es para flipar, ¡lápale! No sé si notaréis la diferencia, pero he movido la rampa un pelín hacia adelante. ¿Por qué? Porque si no, como habéis visto con algunos vehículos, ¿qué coño pasa? ¿Por qué me chocan algunos? ¿Pero por qué? Bueno, sigamos, he movido un poquito la rampa porque como habéis podido ver, de vez en cuando había algunos vehículos con los que me chocaba. Así que, joder, no debería de chocarme ya, no debería. A ver, vamos a probar aquí, ahí está, ahora sí, ¡bum! Ahora sí que funciona. De vez en cuando me voy chocando, pero bueno, no pasa nada. Como os digo, la he movido un poquito más adelante para que haga mejor el efecto de levantarlos. Ven aquí, tu terreno. Es que es una... De verdad, una maldita locura hacer estas cosas. Ya os digo, he investigado con los mods menú y he averiguado que se podían hacer esto. Y digo, pues esto hay que enseñarlo porque madre mía, qué guapada. ¡Lápale! Es que es nuestro nuevo vehículo. ¿Tienes algún problema? ¿Necesitas? O sea, la cosa sería en plan... ¿Te molesta el tráfico de la ciudad? ¿Siempre llegas tarde a tu trabajo porque hay demasiado tráfico? ¿Te gustaría conseguir un nuevo vehículo capaz de evitar ese problema? ¡Sí! ¡Me encantaría! ¡Sí! ¡Lo quiero! ¡Toma mi dinero! Pues en plan así, ¿no? ¡Fum! ¡Fum! No hay problema, o sea, yo voy por aquí en contradirección y no tengo problema. ¡Zum! Me encanta, la verdad, me encanta. Voy a hacerle más cosas, voy a hacerle más modificaciones al coche y seguimos, ya veréis, ya. Venimos con el segundo vehículo, esta vez mucho más mejorado. Tenemos el nivel 2, ahora sí. ¿Le molestaba el tráfico, señor? Pues olvídese, ya no tendrá más tráfico con nuestro nuevo vehículo, incorporando sus nuevas rampas. Madre mía, parece una especie de avión, es una puta locura. Ahora ya debería de tirarlos a todos. A ver, vamos a ver. ¿Qué pasa con ese? ¿Qué pasa? ¿Por qué se nos ha saltado? No saltan todos, ¿por qué, eh? A ver, vamos a ver. ¡Madre mía! Señor, ¿recuerda aquellos días en los que había mucho tráfico y siempre le molestaba? ¡Olvídese! Eso ya no es, es cosa del pasado. Dios, de verdad, cómo mola. Tengo que ir acoplándole más cosas para ir probando, porque de verdad es... una maldita locura. Lo que no sé por qué hay veces que funciona perfecto y hay veces que no, ¿veis? Con ese no ha funcionado, se ha bugueado. Madre mía, la destrucción ha llegado a GTA. Ahora sí que me los estoy llevando a todos. Dios, madre mía. Qué locurón, de verdad, qué locurón. Por favor, por favor, Dios mío, cómo mola, es que tengo, como os digo, tengo que acoplarle más cosas. Porque es que acoplándole aún más cosas va a ser
más locura todavía. A ver este. ¡Bum! Es que salen volando, pero madre mía, ¿eh? Es que es un locurón, ¿eh? ¡Qué pasada, madre mía! ¡Madre de Dios, qué locurón! ¡Madre mía! Ahora sí, ya tengo la máquina de matar definitiva, encima envuelta en llamas. Fijaros cómo fucking mola, porque gracias al pinacle el fuego se extiende muchísimo, como ya os enseñé. Y es epiquísimo, o sea, épico es poco. Vamos a darnos una vuelta porque ya os digo, épico es poco. Fijaros qué guapo, encima voy con las llamas por alrededor. O sea, es que es fucking épico. Encima, ahora como podéis ver, ahora sí que he conseguido poner las rampas justo en el sitio. Ahora ya puedo ir todo lo deprisa que yo quiera, que no se me resiste ninguno. O sea, de verdad, es increíble, es una pasada hacer esto. De verdad, es fucking épico, de verdad. Es que no me sale otra palabra, macho. Ya veis que es eso. Ahora, de lo bien que las he puesto, puedo ir todo lo deprisa que yo quiera, que no hay ningún problema. Venga, venga, a por ellos, a por ellos. Chum, 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 chum. Ahora sí que es verdad, ¿eh? Ahora sí que es verdad. ¿Se acuerda usted de aquellos días en los que el tráfico le molestaba? Olvídelos con nuestro nuevo vehículo. Con nuestro nuevo Mitsubishi que incorpora sus rampas. Madre mía, es que esto es para la miniatura, ¿eh? Esto es para la miniatura. Fucking épico, tío. Encima con el fuego es que queda aún más épico. Una pasada. Ahí se ha lagado un poco porque he hecho la miniatura, gente. Ahí he hecho otra miniatura que seguramente ha quedado muy, muy bien, porque justamente el coche estaba volando por encima. Dios mío, Dios mío, puta pasada, puta pasada. Voy a hacerle unos cuantos retoques más y seguimos, gente. Continuemos con la muerte y la destrucción. Madre mía, ahora le he puesto ya una rampa detrás y todo. Porque también la rampa, ya vais a ver que esto lo he estado probando, se va quemando. Y es que, ya os digo, esto ya lo veis, con el fuego, o sea, imaginaros qué máquina de destrucción, por favor. Por favor, con el fuego por ahí, es que es increíble. ¿Ahora qué pasa? ¿Ahora no me van las rampas? Ahora. Estaba un pelín bugueado, no sé por qué, no sé si ha sido por poner la parte de atrás o qué. Que la parte de atrás es para justamente esto, para que cuando salten, joder, puta parola, para que cuando salten, pues se queden aquí detrás. Oye, pero qué pasa, ha sido poner el de atrás y se me han bugueado un poco las rampas de adelante, ¿eh? Ya no los suben igual. No, tío, ahora muchas con la del medio sobre todo se chocan. Algunos no los hace saltar, no sé qué ha pasado, al ponerla de atrás se ha vuelto un poco loco. A ver. No puede ser esto. No puede ser. ¡Yum! Ahí, ahí. Es que eso es lo que quiero. La van atravesando, ¿eh? Por eso no pensaba. Coño. No pensaba que la fuesen a atravesar. Si voy más lento, ¿qué pasa? Si me... ¿También la atravesas? No. Si voy más lento, no. Se queda ahí. Madre mía, madre mía. Dios, Dios, chaval. Es que esto sí que es locura máxima. Vamos a activar a la policía para que pueda venir la policía, porque si no, esto... A ver, no puede ser, hay un loco por la ciudad. Tendrá que venir la... ¡No! 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 ¡Me he caído en la autopista! Bueno, da igual, destruiremos por la autopista. Tiene que haber un loco, ¿no? Por aquí. O sea, algo... No puede ser. O sea, si hay un loco por aquí, la policía tendrá que hacer algo. Dios, Dios. Es que es fucking épico, tío. Mira, míralo, míralo. Tengo que hacer un trocito con el Rockstar Editor a ver cómo se ve desde lejos. A ver cómo se ve esto desde lejos, porque de verdad es que... Ya veis que es una locura. ¡Bum, bum, 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 bum! Madre mía. A ver, vamos a pasar por ahí. A ver cómo he dejado esa zona de la ciudad. Es que no queda ni un coche en su posición. Ahí, ahí empieza a venir la policía. Pero misteriosamente no viene a por mí. Parece que... A tomar por culo los policías. Pero parecía que no iban a por mí, ¿eh? Eso sí, ¿eh? Ay, Dios mío, cómo fucking mola. Pues bueno, gente, lo vamos a dejar por aquí. ¡Vámonos! Ahora ya tengo hasta la rampa en llamas. A ver, ¿se ha quemado o no? Porque si no, yo la quemo más, ¿eh? No hay problema, ¿eh? Ahí que es... ¡Ay! Ahora sí. Ahora sí, se está quemando hasta la rampa. Madre mía, es que
Es increíble, de verdad. El fuego hace que quede súper espectacular. No sé qué opinaréis vosotros, pero es que el fuego hace que quede espectacular. No lo de después, macho. Es que es increíble. Ahora sí, ahora sí. Mira la rampa, mira el árbol, mira. ¡Madre mía! ¡Cómo mola el pinacle, tío! Esto, el efecto del fuego es impresionante, de verdad, ¿eh? Es que no. Madre mía, voy quemando la ciudad allá donde voy. Dios mío, ahora ya esto es la máquina de destrucción definitiva y lo demás son tonterías. ¡Yum, yum! ¡Bum! Madre mía, no sé si irme a la base militar y probar esto en la base militar o incluso en el túnel. Podría probarlo en el túnel, sí. Podría probarlo en el túnel. Probémoslo, ¿no? Pues a ver qué es lo que sucede. Dios, es que fijaros cómo mola, joder. Si es que voy con el infierno a cuestas. Llevo el infierno encima, tío. Ah, he apagado el fuego en vez de encenderlo. Oh, lo he vuelto a apagar. Enciéndete. Quiero que se encienda el fuego, no que vaya apagado. A ver, un momento. Ahí, ahí, que es que sin el fuego no mola tanto. Ahí, perfecto, perfecto. Vámonos. Allá voy. ¡Yum! A ver el túnel. ¡Bum! ¡Bum! ¡Yum! ¡Yum! Madre mía. Es que arraso con el túnel entero. Con el camión también, no pasa nada. Arraso, chaval, arraso. ¡Yum! ¡Qué fucking épico, joder! ¡Qué puta pasada, gente! ¡Madre mía! Mirad cómo he dejado el camión. Mirad cómo he dejado el camión. Y de aquí ahora sale el conductor, ¿sabes? ¿Cómo he dejado el camión todo doblado y boca abajo? ¿Vale, hop? Pues bueno, gente, ahora sí, lo vamos a dejar ya por aquí. Espero que os haya gustado este vídeo. No os he enseñado cómo se hace porque quiero ver si os gusta y que apoyéis el vídeo. Si veo que os gusta y me lo pedís por los comentarios, haré otro vídeo más adelante enseñando cómo se hace esto, por si vosotros queréis probar estos locurones y pasároslo tan bien como me lo estoy pasando yo. Espero os haya gustado el vídeo y si así pues ya sabéis, darle like, favoritos y suscribiros. Hasta la próxima.